Pues vamos a pintar la carita de Frida. He utilizado el número 15 y el número 9. Y con estos dos he hecho los ojos. Y lo vamos a hacer así un poco más rápido. Bien, pues mirad, estoy terminando a Frida. Me queda ya muy poquito, prácticamente solamente lo que es peinarla y los últimos detalles. Pero estaba mirando que no me gustaba este zapatito con el pie y la piernecilla tan descalza. Entonces recordé que tenía un guante de estos que se compran en bazares para disfraces, de estos baratillos, pero tiene un elástico. Entonces lo que he hecho ha sido dividirlo a la mitad, le he tomado la medida de lo que es la piernecilla y he hecho una L y otra L invertida. Os digo que este mide 16 por 3 más o menos, pero eso ya sabéis que depende también un poco de lo que se rellene en las piernas. Lo voy a apuntar. Así luego os paso todas las medidas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser recortar justo, justo por la costura. Damos la vuelta y ya se lo podemos poner. Yo después haré este. ¿Veis cómo queda? Queda igual que una media. Queda súper, súper bonito. Voy a hacer este. Bueno, pues yo ya se lo estoy poniendo. Si me he ido santo al cielo, no había puesto a grabar. Mirad cómo le quedan. Yo creo que así está mucho más bonita. Y sobre todo que cuando la ponemos de pie, luce un poquito más. Al menos esa es mi opinión. Bueno, pues ya tenemos hecho esto. Ahora vamos a colocar la cabeza. Vamos a hacerla también de forma que podamos darle movimiento. Al final lo estoy preguntando a un montón de gente y nadie había visto colocar la cabeza así con ese bolsillo que yo puse y conseguir darle movimiento. Por lo tanto, sigo esperando que alguien me diga que sí que conoce esa técnica y si no, pues tendremos que hablar que algo sí que es mío. Mirad, yo voy a poner aquí la cabecita. Por detrás lo único que he hecho ha sido ponerle un trocito de tela para tapar por donde he rellenado, ¿vale? Entonces vamos a ponerla aquí. Yo creo que ahí está bien. Y vamos a coserla. Esta lleva palito. Este cuerpo lleva un palito. Pero ya sabéis que os he comentado que con o sin palito se mantienen con movimiento y sobre todo firmeza porque quedan bastante firmes.
Vamos a sujetar bien bien la cabeza que no se nos mueva. Pues fijaros que Frida no era una muñeca que a mí me llamase mucho la atención. No sé, me gusta porque la verdad es que todas las muñecas me gustan, pero Frida no era una de las que más ilusión me hacía el poderlas tener o hacerlas. Y la verdad es que estoy disfrutando con ella un montón. También te agradezco a ti, Claudi, el que pueda hacerla porque gracias a tu petición puedo disfrutar de ella. Y la verdad es que es una preciosidad. Tiene como, no sé, ese toque femenino en su forma de vestir. Aparte que también pues he estado leyendo un poco más sobre ella y me parece que ha tenido una vida un poco interesante, pero que la ha vivido como ella ha querido y eso me gusta. Bueno, pues yo creo que aquí la vamos a dejar ubicada. Voy a bajarla un poquito de aquí, que parece que no está muy cogida. Vamos a ver. Ahora sí. Ahora ya la veo más arregladita. Vale, pues ahora lo que voy a hacer va a ser venirme aquí. Vamos a ponerle el bolsillo. Vamos a cortar aquí un trocito. Y ahora ya lo vamos a coser. Y ahora ya por este trocito de aquí. Vamos a ponerle un poquito de relleno. Nada, muy poquito. Lo vamos a meter con esta pinza. Quizás sea mucho. Un trocito solo. Voy a ver si. Hoy tiene un palo muy grueso
Y me cuesta meterle el relleno, así es que lo voy a meter con este rellenador. Y voy a repartirlo un poquito. Y ya está, vamos a terminar de coserla. Y ya escondemos el hilo. Bueno, pues vamos a ver. ¿Veis? Es una pasada. Es una auténtica pasada. Me encanta. Es una técnica súper fácil. Y que bueno, que todas podéis hacer si os apetece. Vamos a ponerle el pelo. Mientras me calentaba la silicona, he cogido un trocito de hilo de sedal, pero del elástico, y le he metido unas cuantas piedrecillas, le he hecho una pulsera. Ahora le voy a poner aquí un par de florecitas en la cintura para darle color, porque en la parte de arriba no le voy a poner color. Voy a ponerle un tono plateado neutro, ya que lleva el pelo muy negro, va muy maquillada y lo que quiero es darle importancia a la cara y no a los complementos. Si vosotros queréis darle importancia al complemento, subirlo de color o hacerlo muy muy grande. Si no, os recomiendo pues lo que yo estoy haciendo. Muy poquita silicona. Y a colocarla. Le da como un poco más también de luz, porque el vestido al final lo que se ve son los colores oscuros. Bueno, pues vamos a coger la lana. Yo he cogido cincuenta centímetros. Voy a quitar esto de aquí. Cincuenta centímetros por 40 vueltas. Y me ha salido una buena peluca. La lana es gruesa, ¿eh? Es una lana gordita. Y lo que he hecho ha sido anudarla aquí al centro y ahora la vamos a pegar a la cabeza. Yo voy a intentar hacerle una trenza de dos cabos. Ya sabéis que yo soy oficial de peluquería y me encantan los recogidos y me encantan los retos. Por lo tanto, voy a ver si en muñeca me queda bonita una trenza de dos cabos. Si no, pues a la de tres cabos y ya está. No pasa nada. Bueno, vamos a ponerle el pelillo y ella va peinada con raya al medio. Así es que nos vamos a venir aquí. Vamos a ver que no tapemos mucho sus cejas, que nos quede bonita. Pues mira, yo creo que aquí va a ser el sitio. Vamos a poner un poquito de silicona. Y vamos a apretar hasta tenerla bien, bien cogida. Mirad, ¿veis? Tiene suficiente pelo para taparlo todo. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser coger hilo
de torzal o de muñequería en color negro. Y vamos a empezar a montarla. Yo voy a poner el hilo doble porque este hilo no es nada del otro mundo. No es que vaya a hacer mucha presión, pero no quiero que se me rompa. Bueno, pues así como ya la tenemos, nos vamos a venir con el pelo. Vamos a coger este trocito, lo vamos a peinar bien. Y la vamos a traer hasta aquí. Ahora nos venimos al otro lado de la cara. Y hacemos igual, cogemos un poquito de pelo, separamos. Peinamos. Y también venimos a coser aquí. ¿Veis? Así nos va quedando la carita. Y ahora vamos a peinarla la parte de atrás. Como veis, aquí yo le he hecho un poquito más de subida para que tenga más volumen a la hora de poner las flores. Bueno, pues vamos a coserla por este lado. Vamos a cubrirle bien toda la cabecita porque tenemos lana suficiente. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser cogerla como si fuese una coleta y la vamos a ir cosiendo más o menos a la altura de la unión del cuello y la cabeza. Bueno, pues yo creo que ya la tendríamos. Vamos a rematar aquí.
Y ahora vamos a dividir en dos este pelo, más o menos. Y vamos a cogernos en esta posición la mitad del pelo. Podéis hacer la trenza de tres cabos. Yo voy a ver cómo queda la de dos. Mirad, se divide la mitad del pelo. Y vamos a ir cogiendo hacia arriba, pues dos, tres, cuatro cabos de la parte exterior y cuatro cabos de la parte exterior. Y ahora vamos a unir el exterior y el otro exterior hacia el centro. Y volvemos a coger otros cuatro cabos. Y volvemos al centro. Y pasamos este también. Cogemos cuatro cabos. Pasamos al centro. Y cogemos cuatro cabos. Y pasamos al centro. Yo me quiero traer hacia la cara. Pues mirad, así es como queda la trenza de dos cabos. Queda súper bonita. A mí me gusta mucho. Se la voy a dejar así, porque no está tan vista como la de tres. Y es muy, muy chula. Bueno, pues yo voy a terminar de trenzar esta parte y voy a trenzar esta otra. Ya sabéis que esto es repetitivo. Cuatro cabos y así sucesivamente. Bueno, pues ya tenemos las trenzas hechas. Recordad que cuando vayáis a hacer trenzas tenéis que poner mucha cantidad de lana, no cantidad, medida de largo de lana, porque al hacer las trenzas se acorta muchísimo. Mirad, vamos a ponerlas en esta posición. Yo me la voy a traer un poquito hacia adelante, más o menos aquí. Vamos a cortar estos peluchillos. Bueno, vamos a ponerle aquí la trenza. La vamos a pegar con un poquito de silicona. Aquí ya tenemos que empezar a tener cuidado con siliconas y demás porque ya estamos terminando el trabajo. Y todo lo que sea manchar será estropearlo. Bueno, pues mirad, la voy a hacer un poquito más corta porque es muy gruesa y muy larga y no quiero que monte. Entonces, he tomado la medida, primero anudo y sujeto bien la trenza que no se me deshaga. Y ahora que ya la tengo así, corto. No me importa que no vaya al centro porque todo esto va a ir cubierto de florecillas. Y ahora voy a pegarla aquí.
Bueno, pues así nos queda. Está súper bonita. Vamos a empezar a ponerle las flores. Vamos a dejar que enfríe un poquito mientras vamos a hacer lo que son los abalorios. Yo tengo aquí, ¿veis lo que os decía? Yo no quiero jugar con colores muy vivos en lo que son los accesorios. Entonces, tengo aquí una bolita que es muy muy finita y tengo unas argollas pequeñas que son las que me van a ayudar a darle vida a este collar. Vamos a ver. Voy a ponerle aquí en el centro la argolla. Y aquí vamos a cerrar aquí. Vamos a poner esta, porque es un poquito más grande. Y ahora vamos a cerrarle la parte de atrás. Metemos por el centro. Cogemos la argolla. Pasamos por una y por otra. Y cerramos. Y así nos quedaría el collar. ¿Veis? Muy finito, muy delicado, pero a mí la verdad es que me encanta. Y ahora vamos a hacer los pendientes. Mira, ya he hecho este. ¿Veis? Es muy, muy sencillito. Pues así lo vamos a poner a Frida. Así. Y así ya no se le cae. Vamos a hacer el otro. Yo he cogido. Estos son de las cositas que se compran para los pendientes y demás. Lo compro en tiendas de abalorios. Y la verdad es que me gusta mucho. Mirad, con una. Todo esto lo compro en tiendas de abalorios. Hay una tienda cerca de Atocha, aquí en Madrid, que tienen cosas preciosas para nosotras y para las muñecas. Mirad, aquí abajo, por la zona donde está el agujerillo, abrimos una, metemos. Y cerramos. Que tendríamos la parte de abajo. Y en la parte de arriba solamente le he puesto la bolita. Que me recuerda mucho a las bolitas de plata antiguas. Yo de esta tenía mi rosario cuando tomé la comunión. Me gusta muchísimo esta bolita. Pues ya os digo, hay tiendas que tienen cosas maravillosas, pero hay una en concreto que es donde yo compro, que ahí es que me vuelvo loca. Mira, yo creo que lo he hecho un poco rápido, os lo voy a explicar. Una vez que metamos el palito este, vamos a doblar para que dejemos fija esta parte, no se nos mueva.
que a veces te pones a hacer las cosas y no te das cuenta que quieres explicarlo todo y luego se pasa. Bueno, pues le damos media vuelta y ahora al sentido contrario volvemos a girar. Y así nos quedará sujeta la bola. Y le haremos la forma de pendiente. Y ahora a colgárselo. Y bueno, pues ya tendríamos los accesorios colocaditos. Y así lucirá bien bonita. Ahora vamos a hacerle el chal.